música. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Thank you.
once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, hola, ¿qué tal amigos de Call Gamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión, sí señores, a cargo del EFC 24, chicos. Bienvenidos. Con la diversión, sí señores. Espero que me estén escuchando correctamente. EFC 24, chicos. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos trae el día de hoy. Oiga, siento como un poquito bajito el micro, no sé por qué. Oye, sí, raro. No sé por qué se modifica este muchacho, pero bueno, vamos a ver si de pronto es un tema de acá. Por ahora, bienvenidos y ya los voy a saludar. A ver, salida. Ok, ahí está. Sebas 9429 dice, buenas noches, Cole, ¿cómo me le fue? Buenas noches, don Cevitas. Pues no terminé muy bien anoche. Oiga, pero si sí está al 100, no sé por qué. No sé por qué no. ¿Por qué se baja? Vamos a ver entonces a subirle un poquito. A ver si ahí. A ver. Ahora creo que le subí mucho. O era yo que no estaba lo suficientemente cerca. No lo sé. Vamos a devolverle un pelín. Por acá tal vez. Ahí, a ver. No, está muy alto el de 1. No sé cuál será. Acá, no, más para abajo. A ver, ahí ya, no. Sí. Bueno, parece que ahí ya. Pero... es que definitivamente... No, queda muy bajito. Lo que pasa es que, claro, cuando me acerco... A ver, aquí... Oh, yo pensaría que ahí. Yo pensaría que ahí como para que no gritemos tanto. ¿Ustedes cómo me escuchan? Yo no sé por qué se me modifica. Oh, qué la vaina. ¿Ustedes cómo me escuchan? Yo no sé por qué se... Creo que ahí ya está bien. Creo que ahí ya está bien. Por lo menos que no me haga esforzarme tanto. Pongámonos en posición. Y vamos a saludar a Dorian. Buenas noches, bebé. ¡Ey! Digo, Nedison, vea qué bonito. Vea, ya tiene clip y todo. Esa mano. Qué bien. ¿Tú te imaginas si yo soy tan de buenas que justamente llegue alguien y me esquipé? Me esquipé. Hola, vengo de la raid de Edison. Bien, señor Willy. También está Eldar, Alfredo Enrique y Midorian. Y por el otro lado está Wichito Marín. Buenas noches, te amo. Yo también, mi Wicho. ¿Cómo vamos? Harold Giraldov dice, buenas noches, tetillas peludas, ¿cómo está? Venimos del stream del camionero con mucha panza. El camionero con mucha panza, pero ¿por qué? Andrés, ¿dónde tiene el micro? Pero ¿cómo así? ¿Dónde tengo el micro? Yo soy el líder, ¿no? No, sí, luego suena mal, ¿no? No me jodan con lo de mal, ¿no? No, suena ahí, suena una chimba. Una chimba de micrófono. Y me esquipé. Clase de Pitor. ¿Qué estaban haciendo donde Edison? ¿Camión o qué? Estaban dándole al camión. Mute. No hable, popó, que no hay mute. Ahí se está escuchando perfectamente. Buenas noches, Andrés Hermoso. ¿Qué hacía mi Edison? ¿Qué estaban haciendo? Cuenten, pues. Cuenten, pues, a ver. Bueno, dice que completé algunos objetivos, vamos a ver. Porque hay mucho por jugar hoy y quiero realmente hacerlo bien.
A ver si hoy jugamos mejor que anoche, porque anoche sí terminó mal. O sea, es que venía bien, weón. Venía bien y se dañó. ¿Ya se puede registrar para el 1 versus 1? ¿Registrar? Harold Giraldo dice, estaba llevando vacas llenas de coca. Llenas de coca. Yo quedé 8, 12-8 call. Uy, pero bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Yo todavía puedo hacer 15-10. Digo, 15-5. Vamos a empezar jugando de una vez. Edison Calix 1 dice, estábamos mejorando el camión hoy. Hola, hola, ¿cómo Hoy, estás? Un súper. inmenso placer Te iba a para encontrar a preguntar, todos ustedes ya listos ¿lo para escuchar un mejorabas gran o compraste uno espectáculo. nuevo? Le saludo a Fernando ¿Cómo es el Palomo, al tema? lado de Matador Mario Alberto Kempes. Prepárense para un electrizante Hijo de pucha. partido de la final de Parce, la Champions. yo tengo la ¡Qué presta Moehan y no lo he histórico! usado. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere Harold perder. Giraldo dice, yo voy 11-5. Bueno, Ahí está el está pitazo bien, inicial, ¿eh? arranca el partido y nos ponemos las pilas. Este es el 11 titular de Dragons. Gigi Donnarumma será el portero titular. Bastoni trabajará con Jürgen Kohler en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Bruno Fernández en la zona media. Sedison Calix 1 dice, ya compré uno de segunda, pero ese marica estaba como nuevo. Ya lo ando mejorando en este momento. Ah, o sea, lo puedes mejorar. Creo que la consola suena muy duro. No sé por qué se me... Ay, qué Ahí está, la pelota es suya. Harold Giraldov dice, haga a Márquez muy buen central, sentó a Yashin. ¿Será? Pero ahorita estoy en proyecto jamón. Pero... Bien. Pero, marica, ¿qué pasa? Pues, marica, usted con tan putas medias que le salen a toda hora. Está desdemorado. No. Güey, madre, este portero quiere ganar hoy. Ay, no puede ser, marica, pero ¿por qué puta los palos, weón, están ahí? Marica, pero es que ya es a un nivel fastidioso. No, marica. No, weón, ese portero tapa todo. Será difícil, marica, será difícil. Vea eso. No, marica, no, 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 no podemos. Está, mejor dicho. Tan, 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 tan. No. Marica, pero pues, no entiendo. Bueno, no, ya, no llores. Bueno, muchachos, nos No parece que llores, dejaron de bebé. perder la pelota. Timo Werner. Esta es posición Ash. adelantada. Mbappé. La tiene Havertz. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Cuadrado. Cuadrado será el ganador. No, marica, es que eso es lo que da rabia, weón. Ese tipo de cosas es lo que da rabia. Vamos
pase preciso, hace mucho daño al contrario y encima esta jugada termina en gol. Perfecto. Avanza a Dragon. Bruno Fernández. Escuadrado el medio del balón. Rebote del palo. Bueno, algo me devuelve el juego. Señores, todavía puede haber sorpresas. Ahora, si hubiese entrado esa pelota, otro gallo cantaría. Y bueno, parece que superó la decepción del gol negado por el poste. Ahora debe recuperar la pelota. Mira dónde recupera la pelota. Ese es de Eusebio. Está quedando la pelota de nuevo. Ay, Dios mío. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Cafú. La tiene Havertz. Se me lesionó hasta este man. Se frustró el peligro. Es buena esta para Mbappé. Creo que viene. Viene el arquero en esa. Esto ya huele a empate. Brillante el arquero. Debe adelantarla a intentar. Ay, marica, pero. Peligro aún no pasa. Le van a dar la ley de la ventaja. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Juan de Suárez, ¿cómo vamos? Sergio Morante, buenas noches. ¿Cuál me acaba de salir una mejora? Adiós, Ashley Kodush. Porque a mí no me pasan esas cosas. ¿Cómo vamos, Sergito? La primera parte, el cuadro visitante que pierde por casi nada. Quizás con opciones hasta para remontar. Un equipo tan agarrado. Vamos. Un equipo que nunca baja los brazos. Le quedan 45 minutos. Un amor propio que no lo he visto. No, marica, es que. Vuelta. Me es difícil. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. No he perdido. Pero no parecía tan. Caímos ante el mejor, muchacho. No lo olvides. Le están sumando un minuto al partido. Suficiente para mí. Timo Werner. Este marica, se pase tan estú. Tan estú. Ay, yo que pensaba hacerme a Roberto Carlos. No, súper bien. Roberto Hernández, yo también pensaba hacer a Han, pero siento que está demasiado cara. Está cara. Pero se hace gratis. Don Ivanovich, ¿cómo vamos, papi? Sí. Camilo. En BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. La concha de tu madre, no sabes parar una pelota. Le vas a pegar al arco y la tiras a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un centro y haces así, se la pasas mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. No vamos. Maxi Carvalho, hola, buenas noches, Cole. ¿Cómo va? Ya le di pulgar arriba al video. Muchas gracias, papá. Bueno, aquí tenemos que remontar esto. Tenemos que remontar esto. No sé cómo. No sé cómo. Pero hay que hacerlo. Es nuestra misión. Es nuestra misión. Hay que remontar esta vaina. Definitivamente. Ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Siga, siga, siga pendejeando. Sabe que eso no tiene que hacerlo y usted sigue. Bruno Fernández. Bruno Fernández tiene la pelota. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. No, marica. Caímos ante el mejor. No he perdido, aunque va mal. Oh, marica. Kevin De Bruyne, Totti. Es que también tienen un hijo de putas equipazos. Ah, pero es culpa mía. Kai Havertz.
Este hijo de puta. Este papel la regaló. Muy inteligente cambio de frente. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Puede llegar al descuento. No. Fantástica esa tapada, maravilloso. Lothar Matthäus. Hijo de puta, tenés al otro ahí, hombre, no me hagas esto. Jürgen Kohler. Vea esta mierda, weón. Mbappé. Se viene Dragos escupiendo fuego en campo rival. Puede estar acá. Gol. No. Gol. Y yo con la malparida por allá en la banca. Esta chica está jugando el partido soñado. Fantástico lo que queda por jugar. Con esta diferencia yo les digo que mejor. Oye, puta, porque el juego está tan asqueroso. Yo no lo entiendo, weón. De verdad que no lo entiendo. Timo Werner. El esférico de Mbappé. Lothar Matthäus. Fácil, se quitó la marca. Recuperando el balón, no va, Marito. Ahí nomás, la deja seguir la referí. Marica, tenía metido a mi rival, weón. Metido al rival, weón. Palo, de todo. Y ya después mis jugadores dejaron de funcionar. Bueno, nunca funcionaron porque todo en el palo, maricos estos. Vea eso. Kohler con la pelota, Bruno Fernández. Y hasta acá llegaron con la posesión. Mbappé. Van Dijk con la pelota. Vea eso, marica, es que no, no entiendo cómo funciona, weón. Daniel Malen. Malen con la pelota. Vea, ni toca el balón, marica, es que ni toca el balón. ¿Y cómo que eso no es falta? A ver. Bruno Fernández. Acá puede venir un contragolpe. Ahí está con Kylian Mbappé. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Este es bueno, Basilaria. No, marica. Don Equagamer, ¿cómo vamos? Harold Giraldov dice: un saludo. El juego está maluco. Yo arranqué perdiendo 3 seguidos. Pero está muy feo, weón. O sea, no sé, o sea, es que está... No sé. Horrible. Entramos en el último cuarto de hora de partido. Cafu. Se queda con la pelota. Harold Giraldov dice: antes lo remonte. Juan Cuadrado. No, marica, no. Y le apuesto que el siguiente partido todo una uva y para el rival debe ser una mierda y así. No, marica, no llega uno a nada. Maxi Carvalho, un abrazo. El City de Guardiola. Qué bien, pa. Ya no puedo gritar más, qué partida. Ah. La pelota la ha regalado De Bruyne. No, marica, este man no es superior a mí ni él. A lo bien que no. No digo que no juegue mal. Juega bien, pero que, se, que la diferencia sea esta, no, marica. Nunca en la vida. No, marica, no. No hay forma. Cuadrado.
La entrega de Dragons al rival. Vea esta mierda, marica. No, es que no. No tiene sentido. No sé si es un error mío totalmente. Mbappé. Ahí está con Kylian Mbappé. Y ahí va el pase atrás. Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota. Pero ¿por qué me hace ese S? No, marica, asqueroso. Se viene una food horrible, ¿eh? ¿Qué es de su buena vida, Quagamer? ¿Cómo vamos? Don Daga, bienvenido, muchas gracias por ese follow. Yo voy 9-7. Dorian. ¿Y el juego está así toda mierda también? ¿Todo mierda con usted o qué? Gamers vuelto de sal dice: mi col hermoso, mucho trabajo la verdad con el nuevo cargo, me tienen muy apretado la verdad, es algo nuevo pero con ganas de luchar y avanzar a por más. Hoy llegué súper cansado y también ando tropeleando con la mujer, ando bajito de ánimo. Ánimo, ánimo, papi, todo se puede arreglar. Chárlelo, chárlelo. Ah, ahora tengo que... Don Daga dice, nos acabamos de enfrentar y mereciste dos o tres goles al principio del partido. Un saludo, parce. ¿De dónde eres? ¿Eres acá de Colombia? ¿No sientes el juego raro? Milton Garzón, hola, cola. Hay que darle crédito al rival, es muy superior. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Incluso está en el chat. No lo digo, jamás lo diría de mala onda. Pero yo lo evalúo es como siento el juego. O sea, cómo se comporta el juego y... hay algo que no sé. Sí, colombiano, raro, rarísimo. Bueno, no soy el único, no soy el único. Igual buen partido, ganaste. Pero el tema es así, o sea, yo siento que hay un partido que te da, o bueno, un partido viene y te pone rarísimo y al otro lo juegas y crees que eres el más master y puede que al rival es donde se le comporte rarísimo. Es que no sé, no sé, la verdad. Con excusas. Casi nunca me quejo de la conexión. No me estoy quejando de la conexión. Me quejo es de la forma en que está el gameplay. Con no es... 13, la verdad, eso está feo. Disfruta del juego, eso sí, suelta el balón. Disfrutar del juego. Un asco del juego, pasé de 11 a 1 a 11-5 con dos desconexiones. Bah. Joan Muñoz, el juego en realidad sí está muy lento, pero cuando a EA se le da por poner un server acá. De aquí que pongan un server acá en Colombia está muy jodido. Donde gamers, ¿cómo vamos? Bienvenido y compartiremos con ustedes también los comentarios. Fernando Palomo y Mario Kempes. Se nos viene un partido de aquellos de las finales de Champions. Será un verdadero masconazo, Mario. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si tuviéramos el... Colt, tocó la noticia donde un man mató a una señora por andar de carros de piques ahí en Madrid. Sí. Sucedió exactamente al frente de la empresa donde... ¿Dónde qué? ¿Dónde trabajo?
será el 11 titular de Kickers. Lo tendremos el Yacine en la portería. Paolo Maldini trabajará junto a Rafael Márquez en la defensa central. Se viene Kylian Mbappé y su peligro, que saldrá con Aguairán como extremos. Y arriba Carlitos Tevez formará con Eusebio. Ay, no puede ser, es en serio. Dos tontos ahí. Dos. El menos. Porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. En el arco, la leyenda, la araña negra de Asín. Capu trabajará junto a Davis en la zona defensiva. Sí, lo sospeché. Con Lothar Matthäus al mediocampo. Y arriba el francés Kylian Mbappé formará en el ataque con Timo Werner. Eso, ves, así es que lo necesito. Es lo que digo, muchachos, vea. En el anterior partido, puta, al principio tuve opciones y demás, un poco no de huevanas, no entró. Y aquí el primero, y entra de una. Entonces es lo que uno dice, hay algo extraño ahí. Claro, cuando tienes manos, te llaman Marlon y demás, pues tú puedes sopesar esas cosas. Vea, ¿sí ven? Es el tema, yo no sé qué. ¿Cómo es la vaina? Ahora, te puedes volver tan bueno que ese tema de cosas raras y demás, pues las superas, ¿no? Y te haces rango 1 sin importar que el juego esté como la mierda. Pero para los jugadores normales, manquitos y demás, pucha, si cuesta ahora. Tengo que seguir anotando goles porque es capaz de que el partido cambie de un momento a otro. ¿Qué pasa? Chado Pocop, ¿qué hace, parce? ¿Bien o no? Pues, eso. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Ay, lo sacó. Entonces sí, es lo raro, es lo raro. Pero antes, o sea, es que se ve muy... Muy que, muy... Es extraño, la verdad. O sea, se palpa muy fácil. No es de que uno dice, bueno, el partido complejo. Sí, cositas, se vieron cositas. ¡No! La cagué. Timo Werner. ¿Será gol? Ahí está. Es el punto. Y puede que el rival ahorita le esté pasando que nada le sale, que los jugadores son muy lentos. Entonces, es muy extraño cómo está funcionando esta vaina. Uy, no. Ves. No. A ver. Así ve, y todas las faltas me las pitan. O sea, todo me está saliendo perfecto a pedir de boca. Entonces, y hay partidos en que no te sale nada, en que no te sale nada, 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 y te estrellan en el palo tres veces y un montón de huevonadas. Entonces, claro, al que le sale todo, pues incluso se inspira, hace goles chimbas, bonitos, pero al que no le sale nada, pues se estresa como un putas y termina siendo goleado. Es la realidad. O sea, por ejemplo, ya mi rival dice, no, 4-0, yo me voy. Puede ser. Si de pronto anota un gol antes de la pausa, dice, bueno, intentémoslo, ¿no? Si no, entonces ese es el punto. Vea eso.
mis jugadores recuperan, yo tengo la tranquilidad. Uy, ese Maldini, parce. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Sigue con la pelota. Esto podría ser de peligro. Se ha terminado el peligro con ese kit, es genial. De acá se pueden descolgar en transición. Sanción. Cole, te entiendo, así me pasó hoy. Jugué unos partidos y no vi una. Descansé, apagué y volví a las 3 horas y gané 4 partidos que quedaban. Es que ese es el punto. Es raro, es muy raro como el juego lo está haciendo. Jorge Madrid, Cole, hice rango 5. Pregunta seria: ¿ese rango es super manco? ¿Es ser manco? Manco no. O sea, estás un poquito más arriba de la mitad. Un rango menor si ya empieza a ser manco. Lo que pasa es que si siempre repites ese rango, pues no estás mejorando. Ahora, depende también en contra quién te compares. Yo, por ejemplo, soy el más manco si me comparo contra Marlon. Muy extraño, muy extraño. Andrés, a mí me va feísimo. Mis jugadores van lentos y todas las divididas las pierden. Hasta ganas de romper el mando de Ansi, Dorian. Pero no, 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 no te dejes matar. Cole, no sé, de estresarse pasa. El juego anda mal, ¿no, amigo? Sí. Pero Cole, muchas no se trata de eso porque también la conexión. Pero yo no, o sea, no siento que sea la conexión. Sinceramente no siento que sea la conexión. En mi caso. Solo en mi caso. No siento que sea la conexión, o sea, se siente. Uno comete errores, claro, no juega bien, claro. Pero siento que realmente hay algo ahí, hay algo ahí que no, que como que no te, no sé, es extraño. Vamos a bajar un poquito la. Buenas, Don Cole, ¿cómo vamos? No saben nada de tetas de mazorca, agarro rumba o qué. Y Perls, ¿cómo estamos, papi Ricky? Harold Giraldov dice: me acaban de ganar uno increíble. 3 tiros, 3 goles y con rebote. Eso. Este es el partido que no me sale nada. Se siente. Yo ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy sintiendo. Este es el partido que no sale nada. Me toca jugar muy concentrado. Es que eso es lo que yo digo. Unos partidos súper locos. Que uno dice pararse, pero no entiendo. ¡Vamos! Y así toca. Entonces intentar jugar súper concentrado. Y ya con eso, pues entonces el rival se desespera y comete errores y demás. Pero de resto, uno siente cuando el partido va mal. ¡Ay, marica! No, pues pucha, me la hizo bien. La hizo bien, marica. Hiper3Z dice: todo bien, Don Cole, me salió Bon Pastor Natasi en el pack de campaña de rango 5 al final, de suerte. Sí, de suerte. No, 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 marica, este partido está igual. Lo siento igual que el primero que jugué. Si con tranquilidad y calma logramos revertir cosas. Hijo de puta, marica, pero yo no entiendo, weón. Saca la pelota para alejar el peligro.
Simba Cafu. Harold Giraldov dice: ya le eché rango 4, puto juego de mierda, que me la chupe. Casi me daño la mano del golpe que le di a la pared. Y no, yo no, que papi. No me dejo sacar rabias de este juego. No, papi, no, no, no te dejes, no te dejes, no te dejes. Tú eres superior a eso. Tú eres superior a eso. En el juego está horrible, el juego está horrible. ¿Quién me preguntó por tetas de mazorca? Pues que se estaba dando su descanso. Entonces, se supone que debe estar volviendo en estos días. No sé cuándo. ¡No, seamos tan! ¡Uy, Dios mío! Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero ni siquiera voy perdiendo. Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. Se me precipité. Vamos. No, me mataron. Sí. Me mataron, doña Catalina. Me mataron. La cagué. Sí, la cagué, weón. Ay, hijo de perra, pero marica, es en serio, weón. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. ¡La concha de tu madre, no sabes parar una pelota! ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro! ¡Y haces así, se la pasas mal! ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No, a vos! Recuperó muy bien la pelota, mira dónde. Dirección de pase. No, oh, marica, lo siento súper troncos, weón. ¡No! ¿Cómo le cuesta girar, weón? ¿Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse? ¡Mbappé! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la... Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. No. No, 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 no. Péjeleme la banana. Péjeleme la banana, weón. No te lo creo jamás. Pero ¿por qué me cambia el cursor del jugador? Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Buena pelota esa. Voy 1-3, Eddie. ¿Qué tiene? Se está muriendo. No, marica. Me mataron, doña Catalina. Me mataron. Y ahí está la evidencia. Son 3 la distancia. No, marica, está... Uy, hoy sí está esa mierda, un asco. Hoy sí está un asquito eso, Yo necesito que saquen un SBC para mejorar las manos. Me bailan hasta el técnico. Un SBC que mejore manos. Interesante. No, marica, ¿cómo hago para rescatar un partido así?
Dante Cole, Lola Cole, llevo 3 partidos, me ganan absurdamente. Hoy está... Pero es así, y hay partidos en que sientes en que eres superior. Pero es como el juego ayudándote. Estamos en la segunda parte, Founder. Tiene una cómoda ventaja, pero que no se confíen. Bueno, ¿será que al rival le puede pasar como le pasa a uno que se vuelven de madera sus jugadores? Vea, es que esos controles de Davis son asquerosos, weón. Daniel Malen. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Alfonso Davis. Balón de Kimmich. Entra bien, pero no se queda con la pelota. De acá se puede descolgar en transición. Sanciona de esa falta al borde del área. Esto va a traer peligro. Pero, marica, es que eso es lo que uno dice, weón. ¿Por qué suceden estas mierdas, marica? Ah, y eso va a terminar en gol. Hola Cole, ¿viste que 2K oficializó? No, no he visto. Pero sí, sí, o puro run run. Vean eso, marica, ya apunté al hijo de puta que estaba solo arriba. Pero no, el juego tiene que dárselo al que va a perder el balón, o sea, es... Esas elecciones, eso me lo pregunto muchas veces. No entiendo, no entiendo esas elecciones por qué. Quita absolutamente nadie. Parse. Maric, no. No, esto es un desastre, weón. Toca el balón, todo al jugador, no pasa nada. Timo Werner. De nuevo se equivocan en el pase. Y se viene, le pega, le pega. Qué buena tajada. Udogi. Muy desesperante la cosa. Cuarto de hora de partido.
Este es bueno, va hacia el área. Ojo con este, viene. Viene con ganas. Vuelve serie. Ajá, y dice que le sumo a los ganadores y lo perdí asquerosamente, weón. Si es oficial, ojalá ya con esto se ponga pilas servidores y elimine tanta mierda de handicap. Lo que pasa es que por más que 2K sea chimba, les va a tomar tiempo. Les va a tomar tiempo. La verdad, les va a tomar tiempo. Dios mío, se viene una UT muy, muy gonorrea. ¿Viste la EO que da jugadores con 99 en tiro? No. No he visto. Cole, cuando eres superior, ¿eso qué significa? 19 tiros a 4 y me ganó. Que algo estás haciendo mal en la definición. O sea, no estás siendo capaz de superar la barrera que el juego te pone. Se supone que este es el partido que me tiene que yo ser Dios. Tengo que ser Dios acá. Que a mi rival le va re mal. Se supone. ¿Quiere que le baile? Báileme, Dante Cole, por favor. Sergio Torres. ¿Pero por qué está tan dura? No sé. Es como la sensación del juego, ¿sabes? Ve, ahí este se va a ir. Tal vez, no lo sé. Como que no, va a ser son cambios. Mira, ¿sí ves? Entonces empieza uno a sentir que le salen cosas. Mira. O sea, empiezas a sentir que te salen cosas, que tus jugadores están pilos, que recuperan el balón. Meten el gol. Marica, no sabe uno cómo. Y el rival se debe sentir que sus jugadores van como la M. Entonces, es como uno, como así. Te da uno, te quita uno, te da uno, te quita uno. Ese gol, por ejemplo, que metí ahorita, con los rivales anteriores, jamás en la vida hubiese marcado. Mira, y está Kimmich ahí recuperando. Ay. Entonces ese es el punto. No sé qué. ¿Cómo llamarle a eso? Sebas 9, mira, Bastoni llega. 29 dice: con todo el respeto del mundo, pero qué mentalidad tan de pobre y manco. Papi, pues es que eso es lo que hay. No la cruce, yo no lo mandé que la cruzara. ¿Tú la estás jugando hoy? ¿O ya la acabaste? Si ya la acabaste, eres afortunado. Ha mandado la pelota lejos de su área.
Ay, Dios mío. Pero, ¿y ese control? Sebas 9429 dice, ya terminé con rango 4 anoche. Sí, anoche estaba un poquito mejor la vuelta. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no, papi, este partido no lo pierdo. Este partido no lo pierdo. Uno lo siente, uno ya siente eso. Puta, ¿por qué me hacen esas fintas que yo no sé por qué? Fintas que no les he pedido. Todo sale, papi. Todo sale. No sé cuál sea la experiencia del rival. Si el de estar si está feo o no sé. Pero papi, este es el partido en que todo me va a salir. Y uno siente porque siente cómo se mueven los jugadores. Que se mueven fluidos. Gol, diga la verdad, que no le pagó a Negreira. Ojalá, ¿a quién hay que pagarle? Voy a pagarle un par de salarios mínimos a Marlon para que venga hasta acá y me engorde mis dedos. Que cada vez que la cague me pegue un chuzón diciendo, hijo de puta, que así no es. Hasta que aprenda, por dolor. Buen gol. Ay, papi, ¿pero seguimos? No, marica. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Le va a pegar Mbappé. Se va a llevar la pelota a su casa. Rodrigo Hernández, ¿cómo estamos, papi? ¿Bien o no? ¿Cómo anda aquí? Madreando con esto, estoy de acuerdo, uno siente el partido que le dio allá para ganar, el otro imposible. No sé, ese sentimiento, puede ser que sea de manquitos, del típico rango 5, pero se siente así. ¿Cómo le fue en el trabajo? Bien,
Voy empezando a mirar actividades, respondiendo correos, todo lo que quedó represado. Bien. Imagínense que allá en la empresa está dividido los cubículos por vidrio. Sí, o sea, son, digamos, ventanas de vidrio súper gruesas, altas, pónganle ustedes 3 metros. Y una vaina de esas se soltó y se cayó. Fue un susto bárbaro. Mi Johnny Gijón, hola, mi Cole, ¿cómo estás? Un saludo desde México, parcero. Johnny, un saludote, ¿cómo estás? Samara, Samaritas, tú ya me habías escrito y yo no te había saludado, ¿verdad, mis Samaras? Creo que te vi, creo que te vi. Disculpa, mi papá, ¿cómo estás? Hubo heridos, gracias a Dios, no. E increíblemente, increíblemente, esa vaina no se rompió. Pero increíblemente, o sea. La fut va mal, mis amaras. No estoy jugando bacano, el juego no está bacano. Entonces se unen el hambre con las ganas de comer. No, gracias a Dios, no, ya fueron a reparar. Entonces se cayó esa vaina como de 3 metros, como por 1,20 o 1,30. Y pues claro, eso hizo un ruidaje ni el hijo de madre. Pero menos mal no había nadie en ese momento. Entonces esa fue como la anécdota del día. Ah, bueno, y lo que decía Quagamers, hubo un accidente, póngale pues cuidado, muchachos. Eso fue como el viernes. Al frente de la empresa hay unos tomaderos, parce, pleno al frente. Entonces, esos tomaderos se han convertido como pues el tomadero oficial de muchos venezolanos. Entonces, resultó Aaron Giraldo dice que de 13-7 sé que pudo ser mejor. Bueno, pero bueno, no, sí, pudo ser mejor. Pero bueno, estás ahí, ¿eh? O sea, estás ahí. El tema es ese. Tú luchas en serio el rango 4. Cosa que no sucede por estos campos. Es muy bueno Rafa Marca, como dicen que sí. Harold, que ya lo tiene y que está una chimba. Entonces puede ser que sí. Y bueno, es que estaban haciendo unos piques. Por esa calle, piques de carros. Y parce, es que se atravesó una señora, bueno, no una chica. Y no, parce, horrible, horrible. Eso la mataron muy feo, weón. La mataron muy feo. Porque el primer carro la estrelló y el segundo le pasó por encima, no, horrendo. Y cogieron entonces a uno del carro y le destrozaron el carro, le dieron puñaladas, no, parce, o sea. Re tétrico esa vaina. ¿Y qué? Y todo eso sucedió en la entrada de la empresa, weón. O sea, terrible, terrible, terrible ese tema. Muy, muy grave. Muy, muy difícil. ¿Quién sabe si el man del carro se salve? Es una cosa loca, definitivamente. Y embarrada por la señora, porque.
Pero una escena muy, muy de gore, la verdad. Papi nunca me dejó cambiar a Matthäus. Nunca me dejó cambiar, yo no entiendo por qué. Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos. Controla la pelota, ¿ves? Enorme la atajada, la pelota se va lejos. ¿Cole la llevo de Cafú? No, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Háblame, Cole, Dubán Hernández, ¿qué hace, parce, bien o no? Juez. Sigue adelante, buena conducción. Deja atrás la marca y se escapa. Esto termina en gol. Qué bien, debió. Pelota complicadísima. Debió. ¿Crees que vale la pena Han para cambiar a Zico? Esa Han es buenísima. Eso sí. Lo que pasa es que sí salió cara, ¿no? Porque en el mercado incluso está mucho más barata que el SBC. Pero pues sale gratis. Si tienes paciencia, esa vaina sale gratis y es bastante buena. O sea, si lo estás pensando. Aconsejable. Por el 99 de asistencia que le pusiste. Es que no viste el video lo que pasó, papi. No viste qué pasó en el video, marica. Sí, por eso. Ah, ok, lo dices sarcásticamente. Pensé que me lo estabas diciendo real. Harold Giraldo dice: la mejor evolución. Salió la puta de Prince, pero esta vez trans. Ah, bueno, mira que hoy me salió este man que le sale a todos. No es el Prince, sino el otro. Y me salió transferible. Y yo pensé que no lo iba a vender, marica, y vendí esa mierda. Berbatov, exacto, el de 93, 94, 93 creo que es. Tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado una alegría a su Bueno, ahora se viene el partido perrón. Está como así. Me da uno, me quita uno. Lástima que el Werner no fue capaz de subir a 93. Y el pollo, no sé. Hoy hablé con él brevemente. Pero ni idea. Ni idea ese muchacho qué pensará de la vida. Yo voy jugando Rival, sentí el juego lento y pesado. No, es que es muy raro, pero esto está sucediendo hace un tiempo para acá. O sea, que se metieron con el gameplay del juego. Mucho, ya mucho. Ya mucho. Un poquito exagerado. Cole, ¿cuándo puedes revisar mi plantilla? Johnny, yo creo que mañana. Mañana podemos hacer una... Ah, mañana no, el miércoles. El miércoles. Mañana es clasificación. Uy, este equipo lo recuerdo, marica. Yo ya me enfrenté a este equipo. Uf, la mamá. Ah, no, creo que no. Ay, en serio, me lo... No. Parce. Venga, le hacemos un hijo a este hombre.
Le damos las gracias si se puede. A ver, ¿cómo se llama? JCA, raya al piso. M. Noguera. 2711. Listo. Se pudo dar las gracias. Se pudo dar las gracias, ¿eh? Oiga, recomendada la evolución de Cafú. Recomendadísima. Lo deja con 99 en asistencias. Y tras del hecho, el Mbappé hace una volea, una chimba, el hijo de perro. Cole, ¿cuál va mejor? ¿Vialli, Francescoli o Eusebio Base? ¿Eusebio Base? No, ah, no, ese no es el del SBC, ¿no? Hola, hola, voy a sonar mi despertador. Ay, no sé, es que no he probado ninguno de esos amaras, ¿sabes? Porque el plan principal era ver este partido. De nada, parce, bien, bonito. Bueno, este se nota que va a ser fuerte. Esperemos que no. La cagamos, pero la descagamos. Acá se viene el 11 titular de United. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Fuera lugar. Ay, no. Ahí tratando de cuidar el balón. No. Te escuchamos el mensaje de voz del parcero. ¿Cómo me la quita? No, me arrepentí, la había cambiado. Ay, tiene unas ganas de perderla con él. Pero no he logrado capturar el error. Vamos, eso. ¿Qué? ¿Dónde vio un penal? ¿Quién vio un penal ahí, muchachos? No entiendo nada. Sinceramente no entiendo nada. Avanzando nomás.
Defiende bien para recuperarla. Es miércoles. Es muy extraño. ¿Qué otro penal? Despeja Virgil van Dijk con seguridad. Gol para Davis. Ahí se queda con la pelota. No, marica, hacen unos pases. O sea, unas animaciones en los pases extrañísimas. Mira para Mbappé, padre. Sí, le pegué muy suavecito. O sea, no fue mala la jugada, pero le pegué muy suave. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay muchas chances de que esto termine bien. Ahora el cancha va para adentro. ¡No, hombre! Cronaki, ¿qué hace, padre? ¿Bien o no? Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Pero se pasó, mucha fuerza le dio. Ok. Lionel Mbappé la pasa. Mbappé la tiene. Kimmich. Aquí con el clavado. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Complicado, ¿eh? Podría ser uno de peligro, a ver. Ahí está con Kylian Mbappé. Acá toma la ventaja. No. No quiere entrar, o sea, no. Les pegan unos tiros todos que uno dice, pero ¿por qué? No. Bien, Inge, acá tratando de jugar, pero con una conexión está como difícil. Está muy feo el juego, ¿cierto? Pero muy enojado por el resultado parcial. Hay que pensar, señores, en el segundo tiempo. La hinchada no. Ay, Dios. O sea, el juego se siente X. Como que uno dice, cosas pasan, cosas extrañas. Me acostumbré tanto al equipo que tengo que no sé cómo actualizarlo. Ahora meto otros jugadores y no me rinden igual. Desde que te rindan bien. Es decir, que estés contento como te está rindiendo todo, pues bien. De resto, pues sí tienes que entonces empezar a mejorar. O adaptarte a ellos. A los nuevos, ¿no? Siempre hay un proceso de adaptación. No, papi, pero papito le faltó bienestarina, ¿sí o no? Esa vaina. Complicated.
El innombrable. ¿Qué hace, parce? ¿Usted por qué tan perdido? ¿Cómo le fue en ese bautizo? ¿Era un bautizo? ¿Era lo que tenía? ¿O primera comunión? Ya se me olvidó. Pero era algo por ahí, ¿eh? Y saca la pelota hasta el otro costado. Oiga, tengo que meter a Hamp. La de préstamo que ahí está y no. Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Daniel Valle la pasa. Ah. Ahí recupera la pelota en su área. Sabía que no podía tener tanta suerte. Bueno, bien, recuperamos. ¿Cómo hago ahí para que no me quiten esos balones? Bueno, a mí me falta mucho presionar R2. O L2 sería. L2, tonto. No. Pero Bastoni. Muy bien. Padre. Háganse a Davis, recomendado. Balón de oro. Bruno Fernández. Han hecho bien para quedarse de nuevo. Papi. No se hagan a Kimmich. Lo peor es que fue el del gol ahorita. Todo por culpa de Kimmich. No se lo hagan. Pero, ¿y la falta? Quedan 15 minutos en este partido. Perdieron la pelota, sin más. Ah, oh, madre. Rulf. Muy bien. Cambiamos de posesión. El esférico de Mbappé. Qué pase tan maracas. Parce, la estoy regalando mucho. Y eso va a ser problema para mí. Uf. Vea. Y empezamos. Marica, y pega en Virgil y gol. No, seamos tan huevón. Bueno. Papi, el puto equipo, ¿qué? Colabórenme. No. Vamos.
Gol a lo Marlon. Con esto se están poniendo delante del marcador. La pizarra le favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando. La defensa no va a poder dormir en caso no justo cuando ya no queda tiempo para dar la vuelta. ¿Cuántas plantillas le faltan, Col? Uy, como cuatro. Me faltan como 800k. Ya voy bien, Wichito. Este juego es muy raro. Tengo a De Bruyne Foot Birthday, que vale un montón de monedas y no lo utilizo porque me rinde más ida en el de Dinastías de 92. Lo que pasa es que también son perfiles. ¿Qué hace mi Col? ¿Qué le ha salido? A mí me salió Col de Coller. Bien. Col las entra como con la mano y ya llevo seis plantillas más caras de Ham. Súper bien. Col haga Rolfo también. Perro. Ahí sí me hizo reír. Que no puedo, hombre, que no puedo. Nico Sensi 10 dice: Andrés, hola, ¿cómo vamos? ¡Mi Nico! ¡Un abracito! ¿Cómo vas? Yo, pues, aquí echando madres con este juego, tú sabes, lo de Ever. Lo de Ever, a punto de perder el rango 5. ¿Y tú cómo estás, mi Nico? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo empezó esta semanita? Es Badewagon, ¿qué opinas de Rafa Márquez? ¿Cuál es buena alternativa más para ponerlo en la Evo? Pues dicen que sí, que está bueno. El Jack 9 dice: ¿cómo estás, princesa? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Yaquito? ¿Cómo vamos? Porque princesa, príncipe. Príncipe a mi modo. Cole, ¿cuál ves mejor, Vini o a lo Guairán? Por body type, Vini. Yo me estoy haciendo a Ribery, ¿usted ya lo probó? No, pero se ve bueno, ¿eh? Hugo 1951, buenas noches, Nicole. ¿Cómo le van a esa foto? Lloro llorando. Llorando, llorando y llorando. Porque el Cole solo sabe llorar. Así que pues nada que hacer, Vamos, un rivalito chimba, vamos. Para que me dé dos y ya, mi rango 5. Ya, usted, el juego sabe que yo soy rango 5, papi. Permítamelo. Rafa es súper bueno, yo ya lo evolucioné. Eso están diciendo, que es que está bastante chetadito. Recibirles en esta transmisión con un buen Harold Giraldo dice: me volvió estadio a salir Prince, pero Mario ahora la 94 y Francesco Lee 91 en 18 pp. Bien, no, marica, es que a usted sí le salen huevonadas, parce. El equipo llega en unas condiciones espectaculares, Fernando, ¿eh? Sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y este equipo no se tiene que despedir. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Lo tendremos a Lev Yashin en la portería. Capu trabajará junto a Davis en la zona defensiva. Luego Lothar Matthäus saldrá con Kimmich en la mitad. Y arriba el francés Kylian Mbappé formará en el ataque con Timo Werner. Empezamos bien, ¿eh? El juego está a mi favor. Pidan un deseo, muchachos. Preparado Dream Destroyer para construir el ataque. Pero la defensa logra frenar el peligro. Atentos por si la pierde Van Dijk. Aplausos, qué gran intervención. Sigue sonriéndome a mi favor. Ya no. No, mentira, yo soy el que estoy haciendo estupideces. El juego me está ayudando y yo estoy haciendo estupideces. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que uno tiene que marcar.
encuentra bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. Medio segundo más y esa jugada del portero. Independiente del resultado, Mario, creo que habrá motivos para festejar. Este jugador tiene... Vamos, vamos. No, marica, pero 250, qué fácil se dice, pero hay que pasarlo, ¿eh? Padre. ¿Se va a calmar, Ventarrón? No. Ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Viajan con el balón. Va buscando el empate. Gran acción. Timo Werner. Ahí está con Kylian Mbappé. Ay, no, Sagua. ¿Qué? Eso sí estuvo muy raro. No, y estoy cometiendo muchos errores. Mate a... O sea que nunca harás más de rango 5, no. Sí, tengo que hacer más. Esa es la misión, Marlon. A la final, cada fin de semana la misión es mejorar. Y claro... Y claro, tengo que dejar esa mentalidad perdedora de echarle la culpa al juego y toda la cosa. Lo que pasa es que hay veces que es una cosa muy difícil. Pero toca dejar esa mentalidad y a pesar de que el juego esté mierda, porque igual el juego está mierda, pues ganar. O si no, pues ¿para qué jugar esto? O sea, si siempre uno aspira al mismo rango, pues ¿para qué? Lo que pasa es que lo digo es porque ya no tengo posibilidades de otro rango. Entonces lo dije por eso. Ah, vida, hijo de madre. Papi, pues yo no entiendo. Uy, pucha, no lo vi. Pensé que tenía mal ubicado él. Encima. ¿Cómo vas, Col? No me avisó esto. Santi, ¿cómo vamos? Buenas noches. Acá madreando esto. Parce, no sé por qué está muy vertiginoso. Me tiene una presión grandísima, weón. ¿La tiene Werner? ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Esa vaina. La lleva George Best. La cagué. Pues. Intercepta bien la pelota y ahora quiere por ella. Y acá termina el peligro. No me dejó. No puede ser, marica. Mi defensa tan vendida, weón. Yo sabía, marica, el partido seguía así de vertiginoso y grave. Ah, santo Dios. Apetecible avance si lo hace bien. Vea, eso es que está muy largo. Absurda pérdida de pelota. Cafú. Pase para Palen. Papi, pero es hacia adelante, hombre. ¿Por qué me pasas el que va a perder el balón? Un minuto de tiempo adicional. Mbappé. Una
Vamos. Y bueno, menos mal, antes de terminar el este. ¿Cómo hago? Esa maldita presión que ponen los rivales. Y el juego está muy, como muy, o sea, está dinámico y hace que los balones queden largos y toda la cosa. Entonces, si tú no puedes, o sea, si tú no puedes controlar esa presión, pasa esta vaina. Y que, pues, además eres malo, ¿no? No sé cómo hacer, porque esa presión siempre me ha costado. A mí me salió Xavi Alonso, bien. Ese Xavi es que es bastante bueno. Vea, vea, vea. Entonces, por ejemplo, ahí, a ver. ¿Qué podemos hacer? Vea esa mierda, marica. Vamos, Cafú. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ay, la pausa, Andrés, la pausa. Timo Werner. Desde ahí no falla. Vamos, Timo. Eres un lindo. Por fin no eres un Timo. Sin embargo, así como está el partido, vea, yo tenía ahorita 2 goles de diferencia, parce. De un momentico a otro. Bueno, no importa. Ay, lo que me decía Marlon, siempre el pase hacia adelante, siempre el pase hacia adelante. No siempre es hacia adelante, papi. El Jack 9 dice: hoy en un esto. Grupo mire como un niño se puso feliz por un Berbatov de 89 y Prince 91, jajaja, me sentí con ganas de ser un niño otra vez, pero a la vez en mi mente dije pobre iluso, jajaja. Qué malo. Qué malo. Qué malvado. No, la recagué. Sí. Tengo que dejar esa mentalidad del pase siempre hacia adelante. Complicadísimo, porque eso ya está impreso en el ADN. Pero hay que hacerlo, si no, pues no vamos a tener mejoría jamás. Dice, lo dejó Andrés, que me voy a jugar fútbol, que le termine de ir bien. Jarito, ¿andas jugando fútbol? ¿Fútbol de veras o qué? ¿Fútbol 5, fútbol 9, fútbol sala? ¿Qué? Cuente. Yo no sé mucho de eso, pero... Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí llega la ayuda. Etcero MTV dice, ya llegué, guapo, por fin a verte. Bellerín. Bebecito rico. Ay, Dios mío. ¿Cómo te fue hoy, papá? Giraldov dice, desde que mi mujer quedó embarazo no lo hago, antes lo hacía hasta 2 veces a la semana, quiero volver a retomar. Bacano, pero no me dijiste qué tipo de futbito le estás echando. Chévere, weón. Y además pues el deporte, el ejercicio, por más flaco que usted sea, necesita ejercitar esos antimúsculos. El Jack 9 dice, es que jajaja, todos queremos algo de lo meta del juego, no esas cosas. Pues sí, pero si el chinito le hacía ilusión. Pero bueno, es entendible. Muchos errores, weón. Harold Giraldov dice, fútbol 5 en sintética. Ya. Ah, bacano, weón, bacano. Partió la pelota pasada. Le pegó. Puto gol de mierda. Intratable este muchacho. Hizo un minuto, el quinto clavó otro.
si logran aprovechar este Beyond Dream Destroyers, logra empatar y quien quite lo gana. ¡Perda! Una tarde inspirada de fútbol polaco para todos los puntos. Hat-trick. Eso es lo que he intentado, padre, bajarle la velocidad, no estar echando para atrás, echar para atrás, no todo para adelante, pero este partido como tal está muy vertiginoso. Entonces, es difícil, pero lo intento. Mire eso. Pucha. Tenía que mantener esta distancia, hombre. Nico Sensi 10 dice: yo estoy en un club de caminata por los cerros de mi hermosa Antioquia. Ah, qué chimba, parce. Qué chimba, qué chimba. Vea eso. Y le pega el balón y aún así cruza como si nada. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Vea eso, marica, me empató. Muy jodido, marica. Muy jodido, a lo bien. No entiendo. ¿Se acuerdan que había peligro? Nos queda la menor duda que si hay un partido ganable es este. Este es, claro que sí. Este es ganable. Sí. Pero hay que sumar. Marica, estaba. Que hay que acompañar más a Falcao y a Jafres. Estaba en la bolsa hecho esto. ¡Oh! Uy, qué bueno. Y ahora, ahí es donde yo necesito una berraca formación para defender esta vaina. Ya solo 3 minutos le está quedando el partido. Vea, vea, vea lo que hace Cafú. ¡Marica, vea! Es que. ¡Qué cosa más loca, weón! Alfonso Davis. Fácil recuperación del balón. Apenas un minuto de tiempo añadido. Con toda la pelota, ¿ves? Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo. Ay, Dios mío. Yo me he relajado al FIFA jugando Diablo 4. Eso es muy buen game. Pues claro, machimba. Paul, me retiro. Feliz noche, Sergio. Un abracito. Las pausas, recuerda. Dar pausa, jajaja. Sí, papi, es que no, este partido bárbaro, tan bombeando por todo lado. Bueno, uno más y tenemos el ranguito. ¿Era Zarapa? ¿Zarapa? ¿Es conocido? ¿O qué? Jack19 dice: oye, ¿qué tipo de cuerpo tenés? ¿Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo? Creo que es endomorfo. Ah, ¿era contra él? Estaba jugando contra él y dice que es mejor que yo 100%, ¿no? Creo que es lo que dice. Bueno, está bien. Discúlpame que alguien que es peor que tú al 100% te haya ganado. Pero es lo que digo. Ah, venga, que nos enviaron un mensaje de voz. Era Zarapapa. Era Zarapapa. ¿Y ese man quién es? ¿O qué? ¿Aquel anterior rival? Papi, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que se mete autogol cuando ibas perdiendo y al final perdí. Pero para que vea cómo cambia, manito. Todo bien, que le haya ido en el stream. Ay, sí, mira. Ah, no, ni idea. ¿Que se acuerda de mí? ¿Cómo? Papi, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que se metió autogol cuando ibas perdiendo y al final perdí. Pero para que vea cómo cambia, manito. Todo bien, que le haya ido en el stream. No me acuerdo. Venga, le enviamos un mensaje rápido de voz. ¿Qué más, parcero? No, mira, aquí no me acuerdo, pero... Pero un saludito, un abrazo y desde que los cambios sean para bien, bacano, ¿eh?
A ver. Yo pensé que era alguien así como bárbaro, o sea, que era de pronto un streamer o algo así por el estilo. Pero ya jugamos, ¿para qué quieres volver a jugar? Uy, no, este es de Twitch. No. Nico Sensi 10 dice: Sarapapa, ¿usted no sabe quién es Sarapapa? Yo No. tampoco. Cole, acabas de jugar contra mí. Tenía 185 de ping. No sé quién es Sarapapa. Entonces, era contra... ¿No era yo? ¿Al fin qué? No entiendo. Con el que quedamos, que parecía un match de tenis, quedamos 5-6, ¿no fue? Eras tú, Will. Porque el Zarapapa está diciendo que no sé qué y no sé cuántas y que no sé Hola cuántas. amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con Si no se mejor calma, si fútbol toca ahí, esperemos. van. Soy Fernando Paloma, me No, acompaña era yo. Fernando Ah, ok. Quintes ¿De en los dónde eres, parce, comentarios. Will? Prepárense para un electrizante partido de las finales de Champions. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Bueno, Y el equipo Zarapapa. Fernando tiene sed de Venga, gloria, ¿eh? Se llevó el véngate. triunfo en el partido anterior y llega muy bien parado. Vamos a ver, Fernando, un gran partido. Comienza la primera parte Hijo de madre, avanzada ay no, se siente feo. Este es el equipo local. Lo tendremos el Yacine en la portería. Cafú trabajará junto al equipo. No pueden dejar escapar Ay, esta no puede parte. ser, weón, que este man su definición Esta sea esa. Es increíble. se viene el tiro de esquina al área. Llega muy bien a reventarla. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Algún mod que silencie un ratico a... al Zarapapa. Porque estábamos era jugando contra Will. A mí sí se me hizo raro porque fue el partido fue como igualado, digo yo. Entonces por eso. Entonces no Nico sé Sensi si 10 dice: Qué pecado que irá a ser de la vida de Sarapapa. Me hiciste reír con eso de que no lo conoce, yo tampoco. Sí, era yo, Willy, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? El Jack9 dice: Ja, 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 yo disfrutaría más pelear más con este arroba zarapapa-06, pero si fuera un gringo natural, el problema es que debe ser otro latino tratando de ser lo que no es cara llorando fuerte. Me parece que hemos visto el primero del partido. Puede Ezio ser. LTV dice: Jaja, ese Sarapapa como que no tiene vida social, jaja, pobre come penes. Come fenes. Sigue buscando el lugar adecuado. Yo no sé por qué la gente, o sea, la necesidad de la gente de llamar la atención de esa forma tan fea, ¿no? A mí, algo que jamás en la vida me podrá ofender es que digan que son mejores que yo. Porque pues, parce, ¿cuánta gente no es mejor y uno no es mejor que otros? O sea, vea este Werner. No lo hagan, muchachos, no se lo recomiendo.
muchacho soltó el control. Cole, ¿cómo te giras tan rápido en el área? Con solamente el joystick, pero soltándolo. Es decir, tú lo sueltas y giras y lo sueltas de nuevo. Esa es la manera. El Yahoo 9 dice: si quieren joder al Cole, presionenlo con que se quite la ropa, se desnude. No con esas pajadas XD. Sí, o con eso de las tetillas peludas y esas vainas. Esa vaina, sí. ¿Para qué lo banean? Quería ver lo que decía. No, se vetó. Ah, bueno, lo vetó 300 segundos, Nico. El 0MTV dice: meta goles call. No se le olvide objetivos. Sí, 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 sí. Sí, y Tomcito, lo que pasa es que se fue, pero ahí estoy intentándolo. Decía que era 100% mejor que yo. Decía como el motherfucker, pero pues ahí como camuflado para que no, para que le pasara. Decía que uno a uno, que versus uno, que no sé qué, que no me diera miedo. Eso era lo que decía el man. El Yaku 9 dice: sí, porque yo dije la palabra con N y no me dejo, jajajajaja. Ajá. A ver. Nah, se perdió ahí. Ya el último partido, a ver si le damos a la... A ver, ¿será el mismo? Diomedes Uchiha, me gusta ese nick. Diomedes Uchiha. Nico Sensi 10 dice: alguien puede pensar que será de la vida de Fxpsin. Oiga, no. Y Sebastator también, aunque por ahí lo vieron en donde Conan... Entonces por lo menos sabemos que está bien. Pero hace rato que también no lo vemos. Et0MTV dice: me faltan 12 juegos con DCM, suerte voy 5-3. Mucha suerte, mi Tom. Y mucha calma sobre todo. O sea, mentalidad de Lord Paolo. Está bueno ese nick. Mentalidad de tiburón. No te dejes llevar por el juego. No te dejes llevar por el juego. Ay, no, es de Perú. Nico Sensi 10 dice: pero si se acuerda de ese man Andrés, el que entró un día por la tarde y le donó un montón de bits. Parce, sí me acuerdo del man, que fue como 1100 o algo así. Y no volvió jamás. ¡Mati! El Jack 9 dice: a mí me faltan 15 partidos. Empiezo a jugarlos en 30 minutos, porque ahorita me da pereza. ¡Ay! ¡15 partidos! Lo bueno es que muchas, si goleas, o sea, si lo haces muy a la madrugada, que es como la hora límite, entonces la gente tiende a tirar del cable si ve que no hay posibilidades. Eso es muy bueno. Vea cómo... Es que, muchachos, es que es una cosa, de verdad, es muy loco. Lo que me hizo ahí mi Davis. No sé por qué esas animaciones. Uf, Messi, huevón. Nico Sensi 10 dice: marica, uno no cree, pero en este canal ha pasado mucha guebonada. Es cierto. Eso es verdad. Tú, Nico, ¿tú recuerdas o estuviste cuando Batipstao, marica, nos hizo una raid? Que creo que es como lo más pro que ha pasado
Y yo me fui a ver el directo del man y el man al azar me vio ahí y dijo, ah, le voy a hacer raya a este man. El y ya. Yaku 9 dice, sí, agarro más que todo a los desesperados, pero si me llegan man tops, ahí estoy, paila, ja, ja, ja. Sí, claro, paila. Ay, best. Le faltó calma. No la cuidaron, se le fue. Avanza bien en el ataque. No lo vi, no lo vi. No lo había visto. No logra mantener la posesión. Marica, ¿sabes de Batistao? Yo no lo creía, yo sudaba, weón. Yo estaba nervioso, nerviosísimo de tener más de 1000 personas en directo. Nico Sensi 10 dice, si estuve cuando Batistao, cuando César Juan, y cuando vino Paleta y otros dos que son streamers juntos, ¿sí sabe cuáles? ¿Otros dos que son streamers juntos? No, ahí no me acuerdo. De esa no me acuerdo. Si esa es de Batistao, sí fue una locura. Cole, estoy viendo rango 5. No, es que ya no puedo aspirar a más, papi. Este es como por a ver si aprendemos algo. Nico Sensi 10 dice que le estaban pidiendo que se hiciera un icono. Ah, sí, señor. Uno que DJ Mario. Que el man le había ganado a DJ Mario, algo así. O sea, que de ahí cogió como famita un poco. Sí, yo me acuerdo del español. Yo me acuerdo de él. Papi, ¿cómo no va a poder, marica? ¿Cómo este man que mide cuatro veces el que Messi? Imagínate que con 1000 te pusiste nervioso. ¿Qué harás cuando el DJ te deride un día con casi 15-20k de gente? Jajajajaja. Ey, no, eso sería muy, muy perro. ¿Pero por qué no seguiste, Mbappé? No, yo estaba súper nervioso, ¿sabes? 1000 personas. Nico Sensi 10 dice, pero era algo como Nico y Poncho, algo así todo raro. Sí, sí, sí. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Pasan unas cosas. Menos mal no me pasó lo de... ¿Ustedes se acuerdan que a varios streamers les pasó que les hacían shareplay y les ponían porno? Menos mal esa no pasó. Y sabiendo que todos los seguidores del DJ van a hacer chistes racistas, jajajajaja, ¿qué harías en ese caso? No, pues ahí toca aguantarse, weón. Ay, qué salidita. Ahí toca aguantarse. Ahí sí toca ser la perra hipócrita. Bueno, dijimos que íbamos a dejar de decir groserías. Ya puse mi alcancía de groserías y me están haciendo falta monedas. Quiero un Virgil. Ese Virgil Leaf, a pesar de que me costó 1 millón, perro es muy bueno, weón. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Timo Werner. Escúchame, la adivino toda, weón. Jugar contra chicos de Perú es muy jodido, marica. O sea, no siento mala la conexión, no siento malo el gameplay, pero sientes que tu rival tiene un plus. Así sea chiquito, a veces chiquito, otro veces grande, pero sientes que tiene un plus. Nico Sensi 10 dice, ¿cómo estuvo hoy el tema del desayuno? Hoy, pues imagínate que como hice mercado... El fin de semana me llevé un salchichoncito de pollo, ese de Zenú, y con eso sobreviví, mi Nico. Pero pues ya no hay salchichón. Entonces mañana me toca mirar a ver qué hacer. El Jack 9 dice,
Ese DJ es bien inteligente. Yo daría más cátedra y cizaña para que donen más bits por esos chistes y guerras racistas. Me puse un día a verlo todo y ese man sacó alrededor de 5k de euros solo en donaciones. Ese man es teso, man. Cole, ¿qué hago? Tengo 96 sobres. ¿De qué? El Jack9 dice, ¿con el salchichón de la cachorrita? ¿Cómo así? Dice Mancera, hola, ¿te parece que me juegues un 1-1 y soy de Xbox Series? ¿Jalas? Es que estoy jugando la sub, la UT. Pero sí tenemos días de amistositos que podrías estar ahí. Igual insisto con el pollo, es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, Mati. Sedison Calix 1 dice, Andrés, ¿ya te contaron lo que pasó en mi stream de hace rato? No, eche el chisme. De todo, va a tocar puros player pick como Harold. Sí, empieza con eso. ¿Le gusta la salchicha? No, soy más de salchichón. Joao tiene 3 kilómetros de patas. La recepción es Joao Félix. Nico Sensi 10 dice, y entonces Sebasteitor se puso berraco porque usted y el pollo hablaron mal de Mercado Libre. ¿Cuándo? No sé qué pasó con Sebasteitor, pero lo bueno es que está bien, o sea, que era la preocupación. Edison Calix 1 dice, me asustaron en la casa en pleno stream, jaja. No jodas, ¿sacaron clip? Porque esas joyitas hay que sacarles clip. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Cuente bien el chisme. Lo deja uno iniciado. Lo deja uno mojado y ya. Courtois, marica, era para eso, para meter gol ahí, la hice más o menos bien. No, pero Bastoni, weón. Me gustó lo que nos ha dejado, veremos qué pasa en el complemento. Marica, yo la crucé, weón. Nico Sensi 10 dice, arroba Maticapo 07 si Andrés se puso a hablar mal de Mercado Libre. Y el hombre se ofendió, dijo que no volvía. No, nunca. No, eso no pasó. Pero entonces lo vieron, Osprin lo vio donde Conan. Entonces ya uno sabe que, bueno, de pronto se quedó allá, le gustó algo de Conan. Conan igual es muy buen streamer. El Jack 9 dice, entonces de pronto ahorita está mojada antes de meterle mi amor. Perdón, creo que me desvié del tema. No me ilusione. Tapo 07 deja morir a la cachorra. Esa ya no va a aprender hasta nuevo aviso. Ahí va Kimmich. Y el penal. Sedison Calix 1 dice, es que no es la primera vez que me asustan en la casa. Yo estoy en el PC dándole la espalda a la puerta de mi cuarto. Y pues se escuchó cuando me tocaron la puerta, cara sonriendo con sudor frío, cara sonriendo. ¡Vamos! Con sudor frío. ¡Ay, marica! Bueno, pero ¿y no puede ser un vecino mamón que te joda, una vecinita que quieres que le des un poquito de longaniza o qué? ¿O esa puerta a dónde va a dar o qué? Oh, papi, me costó mucho empatar. No se vaya a meter el gol aquí. Dice, el otro día en agosto me apagaron todas las luces de la casa. Y yo habiendo entrado a mi cuarto. Y me devolví al baño y justo todo apagado. Oh.
Solo 20 minutos le están quedando este partido. No, seguramente Sebastator quiso cambiar, pero lo bueno es que está bien, marica. O sea, lo bueno es que está bien. Eso es lo importante. Y es casa, no es conjunto de apartamentos o cosas así. Ah, marica, entonces sí está como paranormal. Parce, si yo mandé ese triangulazo lejos. A ver, lléguele, míguele. Nico Sensi 10 dice, y para acabar de rematar, Andrés dice que a Argentina le regalaron la copa. Qué mentiroso. Paila. Por ahora. No le pudieron quitar el balón, marica. Edison Calix 1 dice, y en pleno directo me cambiaron también una canción que estábamos escuchando, jajajaja. Mejor dicho, ¿y hace cuánto sucede eso? ¿Hace rato? Ay, parce, pero... Sí, ese Eusebio es una cosa. Yo siempre digo, marica, cuando me toca con un Eusebio, yo ya empecé perdiendo 1-0, porque ese perro me marca sí o sí, weón. Vea eso. Y si ven como ese pequeño delay que hay en mis jugadores versus el de él. Es que jugar del lado del servidor sí es una chimba, marica. ¿Cuándo será que en Colombia, parce, nos valoren? Porque eso es de valorar. Eso no... Eso quiere decir que si no nos han puesto server es porque no nos quieren, no nos valoran. Edison Calix 1 dice, Cisas, ya ando acostumbrado de esas cosas en mi vida, cara llorando de risa. Ok. Pero en pleno stream, y no sacaron clip. Hay que en esas cosas así raras sacar clip, que eso, marica, sube usted a alguna red social y se viraliza. Mira, es que juega muy fluido. Uno ya siente eso. Cuando uno ve que el rival está haciendo eso, uno dice, marica, eso es de Perú. Porque sí se siente esa pequeña diferencia. Claramente, pues, juega mejor que yo. Pero sí se ve eso. Mi ataque va a quedar Eusebio, Ham, Ribery y Garrincha. Bien. Chao, Andrés. Nos vemos. Como que en Argentina le regalaron la copa. Jugamos re bien ese mundial. No, yo no dije eso. Yo estaba hinchando por Argentina, marica. Lo que yo no entiendo es por qué nos empareja con Perú, la verdad. Por Sebastián, porque nosotros nos conectamos, los de Colombia nos conectamos al server de Perú. Es por eso, nada más, es por eso. Ay, me quedaba un partido. Ah, sí, me queda un partido más. Yo pensé que me quedaba el último, el que me jugué ahorita. O sea que pude haberme hecho un 13-7. Igual que... Voy bien, voy a jugar un rato más para adelantar el juego y me acuesto. Estaba que me suscribía. ¿Por qué? Hola, mi Eric. Cosita rica, vea este hijo de madre. Dos toti, huevón. ¿Qué es esta suerte de este hombre? Ojalá no sea de Perú. Muy mal. Nico Sensi 10 dice, ¿qué día va a ser en lo de Tinder? Nico, ¿qué te parece el 13? Sábado 13, el 6 no puedo porque tengo que ir a comprarme lo del traje de mi ahijada. Y bueno, el traje y el sobre y toda esa huevona que tengo que hacer. O si no, te diría el 6. El Jack 9 dice,
Hermosa princesa, con rosca morada negra un beso. Me voy a bañar y darle a los 15 partidos, jajajaja, suerte mañana bebé. Seguro prendes en la noche ya porque en la tarde nada supongo. Por ahora no, me toca gestionar el cambio de horario del almuerzo. Porque me dormí. No, seamos tan buenos. Sedison Calix 1 dice, aquí las tengo para que me las bese. Creo que es sábado 13, ¿no? Creo que es sábado 13. Yo tengo el evento del merengue el 12. Entonces, sería aire de chill ese día. O sea, no, marica, ese no falla. Don Cole, ¿ya se hizo a Rafa Márquez? No, a Márquez no, todavía no. Pero dicen que es una bestia. Bueno, que hay que evolucionarlo. ¿La evolución cuesta o cómo es la vuelta? También es de Perú, weón. Eric Bronce dice, hoy comprobé que mi carta más odiada es la perra de la Saba. Qué carta tan asquerosa, va muy automática y llega a todo. Sí, señor. Parce, pero qué clase de rival me tocó. Nico Sensi 10 dice, no, marica, lejísimos, y eso tampoco es nada del otro mundo. Mídasele este viernes. Este viernes no. ¿Un viernes? ¿Es que un viernes? Pero ¿y cuándo juego la FUT, marica? Es que, a ver, bueno, venga a ver, planeemos. Planeemos. Sedison Calix 1 dice, Andrés le van a dar por las nalgas en ese partido, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Feo, feo, ya me están dando, marica. Pero es que, parce, el equipo que tiene es descomunal este hombre. Nico Sensi 10 dice, yo me hice a Rolfo y nunca la probé ni un partido. Pero igual ahorita es que donde está, donde aguanta, o sea. Yo si no me hice esas aguas. Pues esas aguas se veía power, pero esa hija madre es fastidiosa. Fuera de lugar, por supuesto. Eric Bronce dice, y se me fue el rango 2. Hizo frío en mi pecho, pero perdí los 3 partidos de visitante. Y con ese servidor que estaba para limpiarse el jopo. Pero tú no tienes allá en Canadá server, papi. ¿Por qué el servidor? O estaba fallando. Porque tú creo que tienes allá, ¿no? En Montreal, ¿es que es? Está reclamando compañía. Ahí va, vale. Ah. Pelota que llega para Kylian Mbappé. A ver cómo lo tiene. Alguito. Cole, la verdad te envidio ese matado. Sí, papi. Vea, yo de verdad estaría demasiado decepcionado con el juego si no estuviera Mataus en mi equipo. Es una carta, una locura. Lo que pasa es que, pues claro, puedes tener solo Totis y en manos mancas serás manco, pero qué cartaza, weón. Qué cartaza. Si no fuese por ese marica, mejor dicho, es increíble. No se mama, está todo el partido. ¿Planearlo de Tinder? Mean, prenda un sábado y haga un especial de 8 horas. Ambos sabemos que el proceso de crear el perfil le va a tardar 3 horas. Y ahí da like. Espera los likes y le da a las polas. Los reímos. Juega. Dinámicas donde se desnuda y así vamos, jajaja. No, pero pues es que eso estaba pensando, que fuese el sábado. Pero Nico dice que muy largo. Aquí no hay servidor, jaja. Solo en Vancouver.
Mi servidor es el de Chicago y a veces el de Miami. Pero se sentía muy pesado de visitante. Dos manes y jugaban muy muy bien. El otro sí me ganó la cabeza. Cafú. Entiendo, entiendo. Pero igual estás en mero nivel, weón. Estás en mero nivel. A ver. Bueno, Nico dice que el viernes. Viernes 5, ¿no? Entonces, yo el sábado tengo que ir a hacer todas las vueltas de lo de los 15. Ese sábado muy posiblemente no prenda. Y entonces, si el viernes no juego la UT, ¿sería jugarla domingo y lunes? ¿Sería la única? Gol, le acaba de ganar un Cruyff, Nazario, Totti, la sudé mucho. Mi Rafa Márquez anuló ese Ronaldo. Oiga, están hablando muy bien de Rafa, ¿eh? Gol, pero ya es hora de cambiar a Meilen. Te puedes hacer a lo Guairán. No, voy a poner ahí a esta chica, la Ham. ¡Guerrero! Buenas noches. Lothar Matthäus de 90 es bueno también. Sí, también. También quería preguntar si Eusebio 91 es bueno. Es bueno, pero no tanto como el siguiente, ¿no? Eric Mron se dice... La verdad sí, me gusta el nivel de ahorita, Elite ayuda mucho para ese tipo de partidos agresivos, no bajo de rango 3 a C4 champs. Chimba, chimba Eric, me alegra y te felicito. Yo no sé cómo hacer para mejorar, marica, Marlito lo intentó y... Me cuesta montones. Cada día que pasa se está perdiendo conocer el amor de su vida. El viernes hágale. Pues yo sé que no va a conocer el amor de mi vida ahí. Pero listo, papi. Hagámosle. Hagámosle el viernes. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. El Jaco 9 dice. Viernes juega 5-6, el sábado Tinder, domingo avanza par de juegos y lunes termina los partidos que le quedan, para mí. Ahora sí me voy, hermosa. Hágale, bebé. No, el sábado no puedo porque tengo que hacer lo de los 15. Ese es el tema. Edison Calix 1 dice, pero tiene que colocar el pie de presentación mi frase. Sí me acuerdo, marica. No, eso que va a funcionar, dirán mero depravado. Ah, pero ¿por qué se estrella, marica? ¿Por qué se estrella? No va ni con el balón como para que uno diga listo. Viernes 5, sí, yo no creo que haya ningún problema. O sea, nada en la agenda. Voy a revisar antes de comprometerme. Ponerse de pie que la tiene Messi.
Oh. Uy, Mataucito. Vea, tengo que dejar de pisar el balón mal, marica, porque yo lo hago mucho y eso me descoloca muchas veces mis jugadores. Vea, por ejemplo, ahí. Ay, Mataus. Ah, oh, bueno. Te entendemos, baby. Tengo al rival sudando petróleo, marica, y este man me hace ese pase, weón. Ay, Davis. Vamos. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Se arman para tratar de empatarlo. No, marica. La mandé por arriba, weón, porque no hace caso. No, Andrés, doble oportunidad, marica, ¿y no? Lionel Andrés Messi. Atento que lo están ahogando con la presión. Ay, marica, pero tengo al rival apretando, weón. Pues no sé si se está jugando algo, pero por lo menos sí en el partido. Tenía al rival apretando. Siga haciendo esa. Yo no me quitan ese balón de esa manera miles de veces, weón, y no aprendo. Se levanta el cartel y dan un minuto más de este compromiso. Bien señalado el offside. Me parece que se apresuran los pases varias veces. No, y cometo errores seguidos, eh. Tengo monedas para comprar solo uno. Mataos, no, es que tienes que mirar qué te hace falta, o sea. O sea, mejorar el mediocampo o lo demás. En la media, uso a Sagua, Rolfo, Makelele, delantero. Sagua, Rolfo y Makelele. Y de delantero uso a Mbappé, Oro, Balotelli, Aloguairán. Papi, yo me iría por Eusebio. Balotelli no me convence. A menos de que seas un esquilero. Tanta lora con el Tinder Call y fijo a la primera que le quede para matrimonio. Suerte en las recompensas, Barcelona. No, papi, ¿cómo vas a decir eso? Cole, ¿sabes si el pit de icono se renovó? Hay uno de 88 ahorita. No sé si de pronto sea ese mismo. ¿Eh? Entiendo, gracias. Sí, es que... ese es el tema. Brandito, buenas noches. Hágale, yo le abro eso. Oiga, estaba pensando en Sebastator. Y también me acordé de Edwin, marica. Es que es muy complejo, muy complicado. Yo he querido escribirle, he querido enviarle un mensaje, pero es difícil. Es difícil porque de pronto incomodas o no sabes qué decir. Pero quiero ver si mañana de pronto le escribo un mensajito de... aunque sea saludándolo. Pero es complejo, muchachos. Uno como intentar decir, parce, te he pensado, te he deseado las mejores de las energías y sin de pronto llegar a incomodar.
Pero yo creo que ya mañana va siendo hora. Toda esta semana ha estado en mi mente, en mi cabeza ese hombre. A ver, pensando en lo de Sebastator, ¿no? Y a ver, abramos esto. Bueno. Y esto sí valdrá la pena. Bueno, aunque seas uno de evento, ya con eso ya quedo contento. Vale 20.000, qué chimba. Bueno, no importa, igual es media. Yo me perdí una semana y me preguntó por mí. Eso rompe mi corazón, Dorian. Mentira. Es diferente, diferente. Para SBC, total. Aunque no se ve mal, ¿no? Bueno, empezamos con un lindo Ter Stegen. Oiga, bien. Sosa Diego, hola Cole, ¿sabes? Ah, ya lo había respondido. Ay, vea, 89, ¿qué tal si aquí otro 89? No creo que tenga tanta suerte, ¿eh? Roberto Hernández, el que anda muy perdido es Catochita. Oye, también Catochita, parce, voy a saludarlo. Bueno. No está mal. Dime que es transfer. No. Bueno, y este, a ver, algo que valga la pena. Aunque sea media alta. Bueno. Volvemos con el Politeino o Candreva. Yo creo que Candreva es como más de usarse, ¿no? Media 90, está bien. Sí, tienes toda la razón, Catochita. Porque Staker usa, a veces llega. Pero Catochita no, voy a ver si lo saludo. Mañana voy a dedicarme a saludar a los parceros. Martecitos de saludarlos, de preguntarles cómo van. Vamos a poner a la Renar en una mejora. En un intercambio. Para seguir abriendo los sobres. Entonces voy a saludarlo. Voy a saludar a Catochita y a Powermaster a ver pues cómo van las cosas. Que de pronto dirá, no, esa semana es un ingrato de miércoles. Pero pues no es eso. A ver, Renard. ¿Dónde está la Renard? Esa vieja me sale cada nada, parce. Y pregúnteme si me salió el Toti. Cole, las sombras están extintas. Ah, vea pues, yo debo tener para vender. ¿Te salió el Toti? No. Él dice, yo les digo, pregúnteme si me salió el Toti. No, no me salió. El que anda perdido. Ah, ya, Catochita. Catochita también. Pues tú preguntas. Sí, Mieldar. Me hiciste reír. Catochita. Ah, muchachos, es que uno entiende que hay oleadas en donde uno se ocupa con el trabajo o de pronto encontró otro streamer que le llamó la atención. O sea, uno entiende todo ese tipo de cositas, pero es bueno saber de ustedes. Decir, bueno, listo, uno sabe que están bien y ya. Con eso uno queda tranquilo, como lo de Sebastator. Chévere. Colme salió 6 Toti, ¿qué tal es? Dice que es bueno. Yo no lo he probado, pero dice que es bueno. Entonces lo importante es que uno sepa que están bien, que así estén ocupaditos y eso, pero uno queda tranquilo el saber que están bien. Ah, yo iba a mirar a ver lo del viernes. Checho, vea Checho, ¿ah? Preguntando por desaparecidos y apareció Checho. ¿Cómo vamos, don Checho? Gracias, Brandyton. Voy a abrir esto y ya vamos con tus recompensas. No me fue mal, ¿eh? Por medias me fue bien. Para lo que normalmente me da el juego, me fue bien. Voy a abrir solamente los sobres de recompensas. Pero no me perdí tanto, Checho. Tú te perdiste un montón. Ian Cris, otro perdido. Cole, ¿quién crees que merece más la pena evolucionar? ¿Rodrigo o Ángel Correa? Rodrigo para mí. A ver, bueno. Abramos las recompensas que son los transferibles. Viene siendo este el primero. Inglés, DFC, Yamal. Nada que valga la pena ahí. A menos de que sea una chica, bueno. Brigitte.
Brigitte, le digo yo. Ese Totti es de los... Ese Sesh Totti es de los buenos. Sosa. Nada bonito. Nada bonito. Pack Ultimate. ¿A partir de qué división de Rival ya están buenas las recompensas? Tercera. ¿La chica? Sí. Walsh. Ah, oh, Walsh. Parce, ese sobre Ultimate que antes era tan respetado, que salían cosas tan bacanas, se convirtió en uno de los peores sobres de calidad-precio. Pero de lejos. Yo tengo a Sesh desde los Totis, es un animal. Sí, ese es buenísimo. Ese es buenísimo, ese perro es de los mejores porteros del juego. De nada, guerrero. Bueno, creo que me falta solamente el de 2 de 85. A ver, venga, un 90 para arriba. Alemán, MC. No, un Gundogan, no puede ser, marica. Pero es que de verdad el juego me trata las patadas. Empezamos bien con los player picks y me dan 85 y un 86, weón. Cole, ¿te vas a hacer a Vini? No, pa. No me parece. No me parece chimba, ¿sabes? O sea, ese Vinicius no. Creo que ese Vinicius es para el que le tenga amor y el que haga skills como un berraco. Vamos a abrir este. Te apuesto que este va a estar mejor. Hasta que me salga un repetido. No. Pedri, weón. Ah, no. Patri. Bueno, un poquito. Dos medias más arriba. Listo, está bien. Está bien, lo quiero probar, pero mi señora me escondió el mando. No puedo jugar. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Papi, ahí están los dos repetidos. Vamos con las recompensas del parcero. Y se acabó. Cool, pero Vini no trae playstyle de trilero. Ah, no, peor aún. Roima, un abracito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Ya te acepté, falta que me pongas el SharePlay y sale. ¿Ya? Ah, fue madre. Yo fui el que me dormí. Oiga, pero ¿por qué no suena la...? O estoy muy sordo. Bueno, primero lo que es debido, ¿no? Nos muestra el equipazo, equipazo que trae. Primero eso. Segundo. ¿Alguna vez os habéis quedado con la duda de saber qué? Nico Sensi 10 dice:
Entonces el viernes sí. Escucha, eso iba a mirar, papi, el viernes. El viernes Cole se estrena. El viernes Cole se estrena. Mucha suerte. Bueno, aunque sea, no te tocó un repetido. A ver. Uy, bueno, ese 94 sirve. Ese 94 sirve. Se bajó. Mares en las drogas. Te elijo un 90, ¿sí o no? Nico Sensi 10 dice: Andrés, importante tomarse foto de la pichula para que les mande. No. Después, Kim Min Jae. Ok. No, ¿sí? Sí. O sea, Candreva. Porque de pronto tienes algún. Tire los dos y los recupero, listo. No, porque uno pone a enviar esas vainas, Nico, y después, o sea, los descarto, tienes recuperaciones, sí, tú dices. No, usted se pone a enviar eso, Nico, y después está por allá diciendo que uno es un violador, que le envía eso a niñas chiquitas. Esa estafa la hacen, hasta que uno no pague plata. Uy. Ah. Oh. De League. Pensé en Van Dijk, que era mejor. Ecuatoriano, ¿cuándo vamos a hacer la pelea de espadas? No, nada, no, nunca. Nunca, bebé. Eso no es de Dios. Como fuera Cruyff. ¡Ja! Papi. Donde fuera Cruyff tendría que usted venir aquí y darme un beso en directo. En la frente, ¿no? No se me ilusione. Cole, cuando le bauticen el chiquito yo lo podría ser el padrino. ¿Este qué sale con esas cosas, Dori? Ay, no me jodas. Saliste con esas huevonas. Lo peor es que yo leo todo, marica. Pucha, ¿y aquí qué? ¿Qué hacemos? Ahí toca eso, igual... Esas medias pocón sirven. Ahorita. Salen mucho. Listo. Bueno. Falta el de 2.85. Este. Suerte, papá. Ojalá otro Prince o algo así. Un icono. Ilusione. No. Bueno. Doble caminante. Ojito. Tendrá que ser, ¡No! ¿Cómo que solo camina ese? Qué horrendo. Abre el héroe de pilón. Bueno. Bueno. Está bien ahí. Y esto 85, a ver si tienes algo paila. Claro, vea esto. ¿Cómo quedaste? Rango 5, papi. A ver, pack de héroe de 86 o más. Ojalá algo lindo, ¿eh? Argentina, DC. No, a menos que sea el único que vale la pena. No. Al menos es una media alta. Claro que ese es como que 88 más, ¿no? Milito. Pero no, ese no es el bueno. F, sí. Listo. Papi, muchas gracias. No estuvo tan mal, la verdad. El icono salvó. ¿Habrá otro? ¿Cuál? Voy a abrir este. 10 futbolistas de 83 o más. Galés. Nada bueno puede venir de un galés ahí. Nah. A mí en esos 83, 10 por 83, ¿eso es tuyo? No, es de Brandito. Esos de 83 me ha ido mal con esos, la verdad.
Bueno, babies hermosos, divinos, preciosos. Ya quedamos entonces comprometidos para el viernes. Comprometidos para el viernes, pues. Se les quiere un montón. Muchas gracias por la compañía, bebés. Ustedes saben que son mi mejor terapia. Un abracito para Lester Díaz, Brando, Royma, Guerrero, Checho, Will, Sergio Morantes, que se fue temprano, Milton Garzón. Por el otro lado está mi Depor, Ivanovich, Juan de Suárez, Nico, Eldar, El Innombrable, Ian Cris, Sosa Diego, Sebastián, Dorian, Analista, Edison. ¡Ay, venga! Edison, ¿no era que estaba...? Espera a ver. ¿No era que había aprendido? Yo no sé por qué nunca me lo sugiere aquí. Pero creo que no, yo lo había visto, no. No, no está. Bueno. ¿Quién más está por ahí? Nico, Eric, SBD Wagon y Perts. No sé quién más me faltó por ahí. No ando, pero si quiere prendo. Te demoras mucho, bebé. Para la próxima. A la próxima, ahí estoy, que a veces se me olvida un poquillo. Edison Calix 1 dice, chao bebé lindo, que duermas. Que duermas, mi Edison. Un abracito, se les quiere un montón, bebés. Nos vemos mañana si Dios quiere. No sé si en YouTube haya alguien. Los dejo con Sonquitos, muchachos. Los dejo con Sonquitos. Si le pueden escribir algo a los chicos de YouTube, gracias.